La intentona de Barrios. Es así como se le conoce al intento hecho por un presidente de Guatemala en tratar de unificar a Centroamérica por medio de la fuerza militar en 1885. Lo curioso de este conflicto centroamericano es que involucró mucho a México, en la que casi México y Guatemala estuvieron a punto de entrar en guerra en ese conflicto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué casi estos dos países entraban en guerra? ¿Y por qué no pasó a mayores? Pues es lo que veremos a continuación. Antes de empezar, si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas, ya que la mayoría que ven los videos no están suscritos. De esa manera, apoyas mucho el canal. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Como todo suceso, tenemos que remontarnos a los antecedentes. México y Guatemala son dos países vecinos que en el siglo XIX tenían tensas relaciones por disputas territoriales, ya que en 1824 el estado de Chiapas, que Guatemala aseguraba que pertenecía a su territorio en la época colonial, se unió a México de forma voluntaria en votaciones, y en 1841 el territorio del Soconusco también se unió a México, pero que luego fue anexado al estado de Chiapas. Guatemala afirmaba que México se había anexado territorio de Guatemala, y siempre hubo intentos de tratar de recuperarlos, por lo que desde 1842 a 1882 México y Guatemala estuvieron en conflicto por los territorios en disputa. Pero todo cambió cuando llegó a la presidencia de Guatemala en 1873 Justo Rufino Barrios, del Partido Liberal. Él tenía dos grandes propósitos en su gobierno. Uno era de recuperar los territorios de Chiapas y el Soconusco para Guatemala, y el segundo era de unificar Centroamérica en una sola nación. Porque recordemos que en 1824, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica formaron la República Federal de Centroamérica hasta su desintegración en 1840, y desde ese entonces estaba el sueño de volver a unirse de una u otra forma. El primer intento del presidente Barrios fue con México, que en ese momento estaba bajo la presidencia de Porfirio Díaz, veterano de la guerra contra los franceses. Rufino Barrios presionaba al gobierno mexicano de ceder esos territorios, pero el presidente Porfirio Díaz mencionó que iría primero a la guerra antes de ceder un centímetro de territorio. Todas esas tensiones se solucionaron en el Tratado de Herrera Mariscal, creado en octubre de 1882 y promulgado hasta 1883, donde Guatemala reconocía Chiapas y el Soconusco como territorios mexicanos, terminando ahí el conflicto territorial. El segundo propósito fue en marzo de 1885, cuando el presidente Rufino Barrios iba preparando un ejército compuesto por alrededor de 14.000 hombres de Guatemala para la invasión de los demás países de Centroamérica. Este solo tenía el apoyo del presidente de Honduras, ya que Rufino Barrios lo había puesto en el poder y era como un gobierno títere. Este había promulgado que cualquiera que se negara o se opusiera sería considerado como traidor. Esto llevó a que Nicaragua, El Salvador y Costa Rica solicitaran ayuda al gobierno mexicano en apoyarlos ante la inminente invasión de Guatemala, ya que México, siendo el país hispano más grande de la región, estaba en condiciones para apoyarlos. El presidente Porfirio Díaz estaba a favor de la unificación de Centroamérica, siempre y cuando fuera de manera pacífica y no por la fuerza militar, ya que afirmaban que era una violación ante la soberanía de una nación. También el gobierno de Estados Unidos estaba atento al conflicto en Centroamérica y afirmaban que cualquier invasión a demás países de la región sería catalogado como una intervención hostil. Nicaragua, Costa Rica y El Salvador firmaron el 22 de marzo de 1885 un tratado de alianza entre los tres para enfrentar la invasión de Guatemala. Estos buscaron apoyo tanto económico, político como militar del gobierno mexicano, donde el presidente Porfirio Díaz estaba a favor de apoyarlos en dado caso de la invasión de Guatemala, para así establecer una alianza militar con ellos. Por lo que el presidente Díaz movilizó la frontera con Guatemala, más de 15.000 soldados del ejército mexicano, para estar al pendiente del conflicto, y retiró de Guatemala a los representantes mexicanos que habían en el país. Una guerra inminente parecía que estallaría en Centroamérica. El plan de México, si entraba a la guerra, era invadir el territorio de guatemalteco. Aprovechando la superioridad numérica, Nicaragua movilizó a sus tropas a la frontera con Honduras, y Costa Rica reunió alrededor de 2.000 hombres, y El Salvador unos 6.000. El conflicto estalló el 30 de marzo de 1885 con la invasión del ejército de Guatemala a El Salvador para tomar primero su capital. Estos derrotaron a los salvadoreños en el combate de San Lorenzo el 31 de marzo y en el combate de la Hacienda de Cocos. Ahora se dirigían a la ciudad salvadoreña de Chalchuapa. Ante la invasión de Guatemala a El Salvador,
Nicaragua preparó sus tropas y México empezaría a movilizar su ejército a Guatemala. Solo esperaban la autorización del gobierno mexicano, pero los planes de México de invadir Guatemala se cancelaron de último momento debido a que el 2 de abril se dio la batalla de Chalchuapa, donde el ejército salvadoreño derrotó por completo al ejército de Guatemala, dejándoles hasta 1000 bajas y cientos de heridos, donde el mismo presidente Rufino Barrios murió en combate tras subir a una colina. Esta derrota significó el fin de la intentona de Barrios en unificar Centroamérica, ya que el ejército de Guatemala tuvo que regresar a su país nuevamente saliendo derrotados. Esta ha sido la mayor batalla librada en la historia de Centroamérica. Por cierto, ya le dediqué un video a esta batalla donde le explico más a detalle de cómo fue. Se los recomiendo que lo vean después. México fue informado de la noticia por vía de telégrafo y detuvo la invasión a Guatemala. Poco después, se llevó a la negociación de paz y México fue elegido como mediador de la paz entre las naciones de Centroamérica el 12 de abril de ese año. El 12 de abril de ese año se firmaron los tratados de paz, donde cada uno de los países de Centroamérica conservarían su soberanía, acabándose el conflicto. Es curiosa la participación de México en este conflicto, de cómo casi entraba en guerra con Guatemala. Si El Salvador hubiera sido derrotado en la batalla de Chalchuapa, lo más probable es que México fuera entrado al conflicto. De todas maneras, si en dado caso fuera pasado, era un conflicto que Guatemala estaba destinado a perder, ya que por un lado tendrían que combatir en la frontera con México y eran superados en número por las tropas mexicanas. Aparte, tenían el otro frente con El Salvador en el sur y Estados Unidos estaba en contra de la invasión del presidente Rufino Barrios. También Nicaragua y Costa Rica estaban preparados para movilizar a sus tropas. Esta pudo ser una guerra a gran escala en la región de Centroamérica, ya que solo en la batalla de Chalchuapa fallecieron casi 2000 hombres en una sola batalla. Por suerte, esta derrota de Guatemala en la batalla de Chalchuapa por las tropas salvadoreñas hizo que no se llevara a cabo la invasión de México a Guatemala y el conflicto solo duró unos días, terminando con derrota de Guatemala. Todos los países conservarían su soberanía. Nicaragua, Costa Rica y El Salvador agradecieron la ayuda brindada por el gobierno mexicano durante el conflicto. ¿Tú qué opinas? ¿Conocías este poco conocido suceso histórico? ¿Qué fuera pasado si México fuera invadido Guatemala con tal de apoyar a los demás países de Centroamérica? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con like y suscríbete a mi canal. Comparte este video en tus redes sociales para llegar a más personas. Y hasta la próxima.